Ahora vemos lo que es la vacuidad. Entonces pensamos que con la vacuidad nosotros somos capaces de destruir los engaños, las emociones aflictivas a través de la vacuidad. La pregunta es cómo la vacuidad, la visión de la vacuidad, destruye estos engaños. Entonces, cuando pensamos acerca de la vacuidad, primero es plantearnos la originación dependiente, cómo las causas y las condiciones dan origen a un fenómeno, cómo causa todo lo que es causa porque va a traer un resultado, y todo lo que es resultado es porque es consecuencia de una causa. ¿Cómo clasificamos pequeño en relación a lo grande, lo largo en relación a lo corto, lo alto a lo bajo? ¿Cómo esta originación dependiente es que un objeto depende de su conjunto, de sus partes, etcétera? Y esta es lo que conocemos como la originación dependiente para un nivel burdo. Luego, a un nivel un poco más sutil, es por ejemplo hablar de un año. Nosotros decimos un año cuando se cumplen esos 12 meses. El conjunto de 12 meses dan lugar a un año. También decimos un mes es un conjunto de 30 días. Un día es 24 horas. Una hora son 60 minutos, cada minuto es un conjunto de 60 segundos. Entonces, ahí es como vamos relacionando también, es también originación dependiente. O también cuando hablamos de lo norte, sur, este, oeste, las direcciones es en relación a otras. Decimos norte porque hay algo que es sur, este, oeste, en relación a las direcciones. No es la originación dependiente más sutil, pero sí es un término medio más sutil. Mm-hmm.
pena cansaru ji na rang de ki pungu xie nga karun de ne ta wa se ya de rang de ki pena chu zu se ya di pena ta kan je di tu zu de ni di ming di su ta wa se na ku de xi ta de kan je mangu ji yor wa de mi xi da da ng gi da ji kan je ni go mangu ji yor wa me da wo ta de de xi ten di ji de n chu wa ta ga na xi me go pu mi se na ko re su su de xi Dersi tindi jil dene juwa. Nang aran tu kansa sudu zane rangi dersi pungbu tili dene juwa. O tindi jil da dersi dende dudu sayade ta chasho dili. Dende nane, dende chamo sayade ta dili. A un nivel más sutil de esta originación dependiente es que depende de, por ejemplo, cuando hablamos de persona, le damos el nombre de persona en relación a ese conjunto de los cinco agregados. Le damos, identificamos un objeto en relación a esa base. Por ejemplo, en el caso del reloj, llamamos reloj aquello que tiene la función de dar la hora. Aquello que tiene una maquinita que se mueve, que tiene unos números, unas rayitas, unas manecillas y todo eso que da la hora, entonces le llamamos reloj.아니 두두에니 간사디에니 민두선부도와 간사코로 매루도와 디체다 말베스나 그 두두체다 말이 님돌 야코이 샤를 매송으로 만두지 코모스 매로 삼단 말이 체다 혼두전에 랜데 디 매삼바 텐디 제비나 아니 체다 혼두여와 다 탄데 디 르루 간사코 르루 매삼두다네 아니 간사코레 나와디 매루여로 만두지르와 보디 두두 가사 유효 삼바다 가사 딘디 두두 첸 중어 이 삼바다 딘디기 남자 가요 삼당 말 송리 동버 동참 두두다네 엔 동버랑 다 심딜로 향디고 동버랑 아니 동버님 딱 가제 동버니 강이야 심샤브세 심심브세 지고 러샤제 아니 디네다 냠샤 딜레 당유두자네 지도주 당유두다 아니 가사 코 유자 키 매우 차요 말과 아니 자지 간거 둬야 둬야 사야 통야 간거 다 여러와 가사 여부디 다 먹고 레인 거로와 어떠 두디 삼당 우리 예수물이 Se dice que cuando nosotros reflexionamos en la vacuidad, primero hay que plantearnos la originación dependiente, que nos ayuda a entender cómo no existe por su propio lado. Y entonces ya entramos en esa vacuidad de no existir por su propio lado, porque de hecho ese es nuestro objeto de negación, esa existencia inherente, y darnos cuenta de que está vacío de existencia inherente. Eso es lo que de hecho es con lo que trabajamos en nuestra mente, es el objeto de negación. Decimos, pues yo lo estoy percibiendo como si existiera por su propio lado. ¿Y dónde está esa existencia propia, esa existencia inherente?
Ese es el objeto de negación. Lo empiezas a buscar y empiezas a analizar. ¿Será este? No puede ser este, este, este. Lo empiezas a buscar, buscar, buscar. Ese existir por su propio lado. ¿Dónde está esa existencia? Yo lo estoy percibiendo. Tiene que estar en algún lado. Porque si existe por su propio lado, porque en algún lado tiene que estar. Lo busca, lo busca, lo busca, hasta que llega un momento en que no lo encuentras, no lo encuentras, y llega una sensación de está vacío, porque no encuentras esa existencia inherente. Entonces, lo que tú creías que existe por su propio lado desaparece, porque la percepción que tú tenías se disuelve, desaparece. Esa percepción de que hay un yo que existe por su propio lado y que lo estás buscando, buscando, y no lo encuentras, entonces desaparece. Y es ahí donde tenemos que mantener nuestra mente, en ese estado de vacío de existir por su propio lado, y mantener lo más tiempo posible esa vacuidad de la persona y tratar de mantenerlo. En ese momento no hay que plantearnos que hay un yo, que sí hay un yo, que hay un yo que depende de causas y condiciones. No, no, no. Todo eso hay que dejarlo a un lado. Como, de hecho, lo dice el Amazon Kappa. Cuando estás analizando la vacuidad en relación al objeto de negación y no encuentras esa existencia inherente, ese objeto de negación, entonces surge una sensación de vacío, de que algo falta, algo no lo encuentras, desaparece. Y hay que mantener la mente en ese estado de que no hay nada, que ha desaparecido ese yo que estaba convencido de que existía por su propio lado. Ese yo que existe por su propio lado no está, desaparece. Y mantener el mayor tiempo posible esa percepción. En ningún momento hay que volvernos a replantear. No, es que yo sí existe. Existe por causas, condiciones. El yo existe por originación dependiente. Hay que tratar de mantener esa sensación de vacío que se produce al no encontrar el objeto de negación, a no encontrar esa existencia inherente. Y ese es como tratar de que nuestra mente se familiarice con que pierde esa existencia inherente. Ani kansa tele miwe, ani chadang yimudi, ani kandes mewe chegdo, ta di tanda ale saibu chila yuimba. Entonces, lo que estamos planteándonos ahora, que Rinpoche quiere ponerlo más claro, es cómo a través de la vacuidad de decir que la persona no existe por su propio lado, porque existe por originación dependiente, cómo eso nos puede ayudar a eliminar los engaños. Kansa de tanda, kanja, kansa rendu yimba, kansa rendu yimba, shisha, chene rendu y kansa tele yani, kansa tele yiduma tele, deva susun, deva yuba, chakwa yuba, chatanta, kansa rendu yimba, shisha, gane, rendu y kansa tele, ani. Ta chi mevo samdana, ta di yuva shisha che telung go gu yuva samdana yuna, ta di mevo samdana ting go gu di mevo ta chol samdana duwa. Meeting tin na se tele ya ta se ya tan meve ji sam no kon ani go gu meve ji sam no kog do wa ku do we ta go gu meve ji ku me do we ta khor meve sam no kon kol go gu meve sam no kog do wa kol go meve din ha go do wa kol go meve da ha kon go gu meve da ha go do wa ha go do we o da
Entonces, cuando, ¿cómo funciona en relación a los engaños? Pues cuando nosotros creemos que la persona existe por su propio lado, que los fenómenos existen por su propio lado, entonces los identificamos como bonitos, bonitos por sí mismo, por su propio lado, y entonces surge el deseo por obtenerlo, el apego, porque lo identificamos que es bonito, un objeto agradable por su propio lado. No vemos esa dependencia de causas y condiciones, sino que estamos convencidos de que existe por sí mismo y por eso generamos apego a ese objeto. En el momento en que nosotros estamos convencidos de que no existe por su propio lado, entonces el objeto, aquel tan bonito que vemos, también lo reconocemos como no existe por su propio lado, que depende de causas y condiciones. Es bonito, ¿vale? Pero ya no estás tan corriendo detrás de ese objeto para obtenerlo, porque ya te das cuenta de que no existe por su propio lado. Para poner un ejemplo, un tigre. Si alguien nos dice que hay un tigre si nos dicen que hay un tigre, pues sabemos que debemos ir con cuidado porque puede comer y hacernos daño. Pero si además nos dicen hay un tigre con 9 cabezas, entonces ya no nos los creemos y por lo tanto ya no vamos a ir en busca de ese tigre. Simplemente cuando nos dicen ahí hay un tigre y nosotros sabemos que no hay un tigre, entonces podemos estar por ahí paseando sabiendo que no hay ningún tigre al que nosotros podamos tener miedo o aversión o nada, porque sabemos que no hay ningún tigre. Entonces el poder ver que existe un tigre o no marca una diferencia a la hora de actuar. Kansa de Renru Meva, Kansa de Dindu Meva, Demi Yimba, Kansa de Renru Gitomba, Tindis Samu Dundu, and Kansa tell me where Chadan Yumu to the Pa, Meva Rindu, Tita Seva Dwishita, Tita Tishu Yor, Matanda. Lo que quiere decir Rinpoche es que cuando nosotros nos damos cuenta de que una persona no existe por su propio lado, que no existe de forma inherente, verdadera, de hecho está vacío de existir por su propio lado, eso ya está deteniendo el que surjan los engaños como el apego, etc. ¿Sí queda claro? Ya poco que mintusa. Ya poco que mintusa. Claro, algo puedes comprender que algo, por ejemplo, una mujer o es atractivo, es muy bonito, dependiendo por de que lo han hecho muy bonito. Por ejemplo, un artista puede hacer una obra de arte hermosísima y tú comprendes que está hecha por el artista, que depende del color, que depende de las formas, etcétera, pero sigues generando un gran apego hacia eso porque es preciosa y porque lo han hecho muy bien dependiendo de esas causas y condiciones. Pero se llama que si mi chic da rimo es masivo y abotris. Penin yebotu, sushi yebotu, soptape yebotri bare, anen anso chapa que yo rebala. Ine anso rimote tontu adi rangune truba mare, ta guta que la tene, rimotri que yapoyo sanpe yapos tris, ane sushi yapoyo na pe sushi pe yebotusa, ane guta que la tene din nin jebo sobares yine chapa ke yoresa kyude ken ten ku nin jebo sobara kyen ten nin jebo sobara tanda chapa ke ya de ko ren ru yin be xi xia che ne ren ru gan li ya chapa ke yong de ren ru yin be xi xia che ren ru yin be xi xia che di gan li ya yi dong wa ji tong je ren ru yin be di gan yi dong wa ji tong je ru ba ren ru yin be ji tong je di Es que en el caso del apego,
surge precisamente por creer que existe por sí mismo. Y es como ponerle unas características que están por encima del objeto, que en sí mismo el objeto no posee. El objeto, de hecho, por causas y condiciones, da lugar a que se forme un objeto agradable. Pero estamos hablando del apego. El apego es cuando percibe el objeto como existiendo por su propio lado. Es como ponerle una condición encima de lo que es el mismo objeto, y además decir que es muy bonito precisamente porque lo percibe y cree que existe por su propio lado, cree que esa hermosura, esa preciosidad es por sí mismo, existiendo por su propio lado, por el objeto, y por lo tanto ahí es cuando surge esa mente de apego hacia el objeto, exagerando unas cualidades que el objeto en sí no posee. Entonces, de hecho, sabemos que por causas y condiciones ha hecho una obra de arte muy bonita y generamos apego a esa obra. Pero ese apego surge por el oscurecimiento debido a nuestra ignorancia, porque nuestra ignorancia nos lleva a creernos que existe por su propio lado y que esa hermosura, eso bonito existe por su propio lado, y entonces ahí estamos poniendo cualidades que no posee el objeto, y además nos aferramos a ese objeto que creemos que existe por su propio lado. De hecho, el apego surge a partir de la ignorancia, a partir de creer de que existe por su propio lado. Claro que podemos pensar, no, depende de causas y condiciones que dan origen a ese fenómeno y todo, pero la ignorancia es una mente oscurecida que por la fuerza de ese oscurecimiento de nuestra mente que nos hace percibir y creer que existe por su propio lado, entonces le estamos poniendo cualidades. De hecho, se va, precisamente como depende de causas y condiciones, se va deteriorando, se va degenerando, pero sin embargo nuestra mente ignorante, oscurecida, nos hace ver el objeto como si existiera por su propio lado, como inherentemente existente, como que no está cambiando, y eso es lo que nos lleva a sentir el apego hacia ese objeto. Porque el apego solo surge a través de la ignorancia, de una mente que cree que existe por sí mismo. Claro que nosotros, como ahora, nos ponemos a pensar y a decir no puede ser, no puede existir por su propio lado, depende de causas y condiciones, no existen del modo en que lo estamos percibiendo, etcétera. Pero en el momento nosotros lo que estamos percibiendo es esa existencia inherente, ese que existe por su propio lado, y lo que nos impulsa a generar apego. Así es. ¿Tiene una pregunta? Sí. Lo que voy a decir a lo mejor parece una cosa tonta, pero para mí no lo es. Es bastante sencillo. Lo que ocurre es que yo, habiendo escuchado y escuchado la del apego, yo empiezo a cuestionarlo. Y es la siguiente. El apego es contraproducente, es negativo para la vacuidad, porque no ayuda a eliminar los engaños.
Pero dicho esto, todo lo que se ha dicho se puede transferir a fotografías familiares. Quiero decir, yo puedo tener apego a una obra de arte, pero puedo prescindir de ese apego a esa obra de arte. Pero el apego se consideraría el tener unas fotografías familiares, por ejemplo, dentro de una casa. Chapaki cola que se llora. Chapa ducha res. Penadi rimo ninje boyona. Chapa que llora. Ane di. Una china rimo ya boyo me ala que va mindusa. Ducha que yo mare. Ine. Nanso mi tanki par tona. Ducha que yo roa lasa. Mi tanki. Par ducha que tu y repesa. Parla. Bueno, es que somos diferentes tipos de personas. Hay quienes pueden sentir apego por una foto y hay quienes no. Somos diferentes. Porque somos diferentes. Hay algunas personas que cuando ven una foto de la familia dicen, ay, qué buena es mi familia, qué bien, qué bonita, y surge amor hacia la familia. Hay otros que ven una foto de familia y nada más hay indiferencia. Somos diferentes. Porque aquí lo que se quiere que quede muy claro es cómo el apego surge de la ignorancia. Y que la ignorancia es ese creer que existe por su propio lado. Precisamente la vacuidad es lo opuesto. Darnos cuenta de que está vacío de esa existir por su propio lado. Y lo que se quiere plantear aquí es cómo esa visión de la vacuidad, de que está vacío de existir por su propio lado, nos ayuda a encontrarnos con esa paz mental, con esa felicidad, con liberarnos por completo de los engaños, del apego, etc. Y cómo nos puede ayudar para generar ese amor, esa compasión, cómo poder desarrollar todas esas cualidades. Eso es lo que principalmente tiene que quedar claro. Por ejemplo, ¿esto lo encuentran útil? ¿Este análisis les ayuda? Aquí es lo que queremos ver es cómo nuestra mente está afectada por los engaños y cómo estos engaños surgen de la ignorancia, y que es esa raíz, los engaños, es la raíz de todo ese daño que nos producen los engaños. Y como esa ignorancia, lo que estamos diciendo ignorancia es de creer que existe por su propio lado. Y como destruyendo la ignorancia, dejando de creer que todo existe por su propio lado, nos puede ayudar a eliminar la ignorancia, y eso significa ayudarnos a eliminar por completo los engaños
que nos traen como consecuencia el sufrimiento. Eso es lo que tiene que quedar claro ahora. Aquí lo que tiene que quedar muy claro es, por un lado, lo que estamos diciendo que es el existir por su propio lado y la originación dependiente. ¿Y cómo estas se relacionan? ¿Cómo al decir que depende de causas y condiciones es decir que no existe por su propio lado? Como cuando nosotros decimos que existe por su propio lado, estamos negando la originación dependiente. Como entonces, cuando decimos no existe por su propio lado, estamos afirmando que existe por originación dependiente. Y cuando decimos existe por originación dependiente es porque no existe por su propio lado. Eso, si ya les queda muy muy claro, es perfecto, porque ahí ya estamos hablando de la verdad última. Ahora es familiarizarnos con este pensamiento, utilizarlo como y mantenerlo en nuestra mente como nuestro mejor aliado, nuestro mejor amigo. Cuando nosotros hablamos de la originación dependiente, cómo depende de causas y condiciones, cómo depende también de otros fenómenos, cómo surge en dependencia a algo, todo surge en dependencia a algo más, quiere decir que no existe por su propio lado. En el momento en que vemos que depende de sus partes, que depende de causas y condiciones, es porque no existe por su propio lado. Y este es un aspecto que es importante que lo tengamos lo más claro posible. Y que cuando nosotros decimos no existe por su propio lado, es porque estamos afirmando que depende de causas y condiciones, que depende de sus partes, que es de originación dependiente. Y nuestra mente, entonces, se tiene que familiarizar con este pensamiento, y eso es el punto principal al que nosotros queremos llegar. Una vez que lo tenemos claro, ahora es familiarizarnos constantemente con ese pensamiento durante mucho tiempo. No es algo que se pueda obtener a corto plazo. Nos familiarizamos con este análisis durante mucho tiempo y llega un momento en que seremos capaces de obtener esa visión directa
de la vacuidad, ver directamente cómo está vacío de existir por su propio lado, cómo depende de causas y condiciones, no solo a través del análisis, sino una percepción directa de la realidad. Es decir, poder obtener esa visión de este gran erudito como Nagarjuna. De hecho, Nagarjuna dice: al entender la originación dependiente, nosotros entendemos la vacuidad, entendemos que está vacío de existir por su propio lado. Y al entender la originación dependiente, nos va a beneficiar mucho para comprender la realidad, y es a través de eso como nuestra mente obtiene esas bendiciones para obtener el logro de la visión directa de la vacuidad. Es como, por ejemplo, decir que queremos obtener una joya muy preciosa. En el momento en que ya llegamos a ver la luz que emana esa joya, quiere decir que nos estamos acercando a esa joya. Entonces hay la esperanza de poder conseguir esa joya. Estamos igual, más o menos vemos la luz. Quiere decir que tenemos la esperanza de obtenerla porque nos estamos acercando a esa joya. Según la escuela mayámica prasangika, todo lo que existe existe meramente imputado, meramente por un nombre, meramente etiquetado. Eso es el punto esencial. De hecho, estamos viendo el noveno capítulo del Bodhisattva Charyavatara, pero más que ir verso por verso, que a lo mejor podría ser más cansado e incluso más confuso para vosotros, mejor es tener esa idea general, eso que se trata de expresar a través de estos versos, tener la esencia. Y nosotros son personas inteligentes, saben pensar, son capaces de comprender. Entonces nada más es darle esos parámetros para que ahora por vuestra cuenta los comiencen a analizar, pensar y ver el significado que de lo que estamos hablando. Darnos una visión más general. Se dice meramente un nombre, meramente etiquetado. Es una mera etiqueta dada por la mente. Meramente etiquetado. El hecho de que le digan meramente es para... Pues cuando decimos meramente es porque estamos negando algo. Es solo una etiqueta. Quiere decir que estamos negando algo.
estamos, o más que negando, excluyendo algo. Que quiere, lo que estamos excluyendo es que existe por su propio lado. Cuando decimos meramente etiquetado, estamos diciendo que no existe por su propio lado. Lo estamos excluyendo, esa existencia inherente. Y también quiere decir que damos un nombre de acuerdo a la función que realiza. Por ejemplo, esta habitación, nosotros le llamamos Gompa. No le llamamos Gompa nada más porque se nos ocurrió llamarle Gompa. Porque si puede ser, entonces a lo mejor no cabría correctamente la etiqueta o el nombre sobre la base. Pero si es el lugar donde nosotros hacemos oraciones, donde se hacen puyas, donde se hace meditación, donde se hacen enseñanzas, entonces, claro, todo esto da lugar a que le llamemos Gompa. Pero cuando decimos meramente etiquetado, quiere decir que llamamos Gompa dependiendo de todas estas condiciones, estas causas, que es el lugar donde hacemos oraciones, pero que no existe por su propio lado. Pero claro, cuando estamos, le decimos es una mera etiqueta, un mero nombre, para excluir el que exista por su propio lado. Pero no solo estamos dando nombres por dar nombres, es un nombre que se le da una etiqueta sobre una base válida. Por ejemplo, a un perro no le vamos a decir eso es la Gompa. ¿Por qué? Porque un perro no realiza la función de una Gompa. Llamamos Gompa aquello que es un lugar donde se reúne gente para hacer oraciones, para meditar, para dar enseñanza, etc. Cuando no cumple esas características que da lugar a la función que realiza una Gompa, entonces no la podemos llamar Gompa. No corresponde la base al nombre que se le está dando. Es igual como, por ejemplo, el reloj y el micrófono que están sobre la mesa. El reloj le llamamos reloj precisamente porque es el que nos está dando la hora. Tiene la función de dar la hora y le llamamos reloj sobre una base válida. Ahora, cuando le decimos reloj al micrófono, ahí ya no es una base válida porque el micrófono no nos da la hora, entonces no podemos llamarlo reloj. Igual que las gafas. Las gafas no podemos llamarlas micrófono porque las gafas no sirven para expandir el sonido ni nada, no tiene la función de micrófono, por eso no es una base válida para darle el nombre o la etiqueta de micrófono. Cuando damos un se dice meramente etiquetado, pero siempre sobre una base válida que cumpla la función de acuerdo al nombre que se le está dando. En ese momento en que al micrófono, que realiza la función de micrófono, nosotros le llamamos micrófono, entonces es un nombre sobre una base válida y ahí es donde es el micrófono, ese es el micrófono. Otro ejemplo que dice que se le ha ocurrido, por ejemplo, un presidente. Nosotros llamamos, el presidente es meramente etiquetado. Pero claro, siempre sobre una base válida. Una persona que tiene los estudios, las cualidades necesarias y que puede ejercer la función de presidente.
y que se ha elegido y por lo tanto le llamamos presidente. No vamos a llamar presidente a cualquier hijo de vecina que anda por ahí, que no tiene ninguna formación, ningunos estudios y que por supuesto no puede ejercer el papel de presidente. En ese caso estamos dando un nombre, pero sobre una base no válida. El nombre tiene de que ir, cuando decimos meramente etiquetado, es en relación a un nombre que se le da sobre una base válida. No podemos nombrar a cualquiera presidente si no tiene esa función, no puede realizar esa función. Según Rinpoche, este es muy buen ejemplo. Tenemos a 5 personas que tienen excelentes cualidades, que son perfectas para realizar la función de un presidente. Son los 3, tienen toda esa formación, educación y la habilidad para ejercer como presidente. Pero aunque sean una base válida en la cual nosotros podemos llamar presidente porque son capaces de realizar esa función, hay uno al que, ya sea por votos, ya sea por elección de un grupo de personas, ya sea por algo, van a nombrar presidente. Y ese va a ser el presidente. Ese es el presidente. Aunque los 5 sean una base válida a los cuales se les pueda dar el nombre de presidente, solo va a ser presidente aquel que haya, pues de acuerdo a las normas de si es una empresa, a lo mejor un director lo nombra presidente, o es un grupo de personas que lo nombra presidente, o es un voto, o es que al que mejor le cae a muchas personas es el que van a llamar presidente, sea como sea, pero a uno de esos es el único que va a tomar ese título de presidente. Eso está muy bien, este ejemplo, porque aunque los 5 son capaces de realizar la función del presidente, solo uno es el que tiene el título de presidente. De hecho, los 5 son bases válidas a las cuales se les puede nombrar presidente, pero solo uno tiene el nombre de presidente. Por eso es, aunque los 5 son capaces de hacer la función, solo uno tiene el título de presidente, y por eso decimos es presidente meramente imputado. Es el único que tiene el nombre, por eso es el presidente, aunque los 5 sean capaces de realizar esa función. Así que es un mero nombre, una mera etiqueta. Los 5 son igualmente capaces, pero uno le ha tocado ser el presidente. Entonces es presidente meramente imputado. Por eso, los 5 son capaces de realizar la función, pero uno es el único que tiene el título de presidente. Por eso es presidente. Ese presidente existe meramente imputado, no porque existe un presidente concreto. De hecho, los 5 son capaces de hacerlo, pero solamente uno es el que tiene el título de presidente. Los demás no. Entonces, solo ese es presidente meramente imputado. Es un mero nombre, un mero título que se le ha dado a esa persona
y que por eso ejerce la función de presidente, aunque los demás puedan también ejercerla, tengan la capacidad, los conocimientos, pero solo uno lo va a ejercer porque solo uno tiene el titulito o el nombre de presidente. Es ahí como nos queda claro cómo presidente existe meramente imputado. Ese presidente existe meramente por un nombre que se le ha dado. Entonces, todo es meramente imputado. Es un mero nombre que se le da a un objeto. ¿Les ha quedado claro? Es como, por ejemplo, ahí hay un MP3 donde se está grabando las enseñanzas, ahí hay un aparatito y nosotros ejerce esa función, le ponemos ese nombre, pero además resulta que es de alguien. Entonces, cuando lo vemos, este es el aparatito de fulanito. Entonces, es un mero nombre, es una mera etiqueta que le estamos dando a un objeto. Este es de fulanito, este es fulanito, este es el MP3 de fulanito. No es que exista por sí mismo el aparatito de fulanito, es un mero nombre que se le da sobre una base válida. Esa persona lo compró, es suya, por lo tanto decimos que ese pertenece a esa persona. Es una mera etiqueta, un mero nombre. De todas formas, es algo peculiar el llamar, el decir, es meramente etiquetado, es un mero nombre dado por nuestra mente. De hecho, pero aún así, lo que está queriendo expresar cuando decimos meramente etiquetado es un mero nombre. Lo que significa es que es de originación dependiente, depende de causas y condiciones. Cuando decimos meramente etiquetado, significa no existe por su propio lado, porque depende de causas y condiciones, depende de algo. Por eso, meramente etiquetado, aunque suene un poco diferente o especial, lo que está queriendo decir es que no existe por su propio lado, que depende, es de originación dependiente. ¿Quieren preguntar algo? Entonces, cuando usamos lo que es, la pregunta sería, ¿cómo definiría base válida? ¿En función a, o sea, tú nominas en base a la función que realiza el objeto o en base a la función más las características, más las condiciones que lo rodean? Shila min tagiyora. Ane shi dakshila. Shi te kanchu manchu di min tagiyomara perna di micro di chuso lagiyomara mi la di perna microphone ra kansa lagiyomara di chuso lagiyomare microphone lagiyore karsena
chawa la tene chawa ra chawa ta mi chawa chi tu yo ma ro ko de chi ta ma re ma mi si min da ma re de chi ta ma re ma re khasa s le ne ko khasa sa wa chi tu yo ma ro de chi ta ma re ma re ta ko le me go pom si du ko me go pom si le ne de chi ta ma re ore me go pom gi le ba ya ta ko re ra sim tu ya ta chi chi ya ni we yu ni te le bu yo ro wa ti ko ra yo ro wa ti so ri Es de acuerdo a su función. Por ejemplo, el micrófono no le llamamos persona porque no, el micrófono no realiza la función de una persona, como tampoco le llamamos reloj porque no está ejerciendo la función de un reloj. Él tiene unas características que le dan lugar a una función y una capacidad determinada, que es recolectar la voz y ampliarla, y a eso nosotros lo llamamos micrófono. Pero me to, no, me to mampo dua. Drumming rayore, sushi drumming rayore, sopta drumming rayore. Anedi, me to lamna chigitu. Yine, samsala, me to ti mixer minra. Me to carbo ti mixer. Pema me to mixer ra. Ane, mixer min candres tagillo reza. Su tagillo res. Mi pena di pema. Pema ra. Meto, yine pema meto ra. Meto pema se ya di ta kanji ke chimbu di zi duwa. Ta ti cha zang ra da nge xing me di de xing marwa. Xing me di yine gyagalu ya meto pema se du zani ke chimbu di zi duwa. Ti na ne pema kawu su ya di ke chimbu di zi duwa mi. Meto pema kawu su zani. Cha zang ti ta kanji ko ke chimbu. Kanjeta ko temdi jita che ji chitu zane ani ko ki yungdo wa me do bayama karo se zima di re ta kangalo min zam re da zam re kanje re di yine ta tsa jiki ndram menda yorwa mengi di ndram menda yorwa tutu kangalo re ta nge ha guma re ta chitangi ko di mando ji tinte kanga ha guma rwa Pues es que hay diferentes tipos, no solo de flores, también hay tipos de medicinas. Tampoco sabe por qué se llaman con tantos nombres las medicinas. Y tampoco se sabe todas las medicinas como todas las flores. Por ejemplo, hablamos de la flor de loto. La flor de loto es muy especial en la India, especialmente si resulta que es blanca, se considera como algo muy puro, lo que sea. Pero ¿por qué le llaman de forma tan diferente? Pues ya es un, ¿no? Ya son especialidades. Pena mengi di ram minta yuwa di kangalo minzam ki chuwarwa. Di chimba li pembari, di mi li pembari, di nawa li pembari. Rora minta wina, sui minta wina, tangu minti tani, takaya kor chuwarwa, takarana. Di yonra chawarwa. Es como las medicinas, hay muchos tipos de medicinas. Hay unas que se ayudan para el hígado, que se ayudan para la gripe, que se ayudan para ayudan para muchas cosas las medicinas. Y luego resulta, ahora ¿quién pone los nombres? Pues a veces a un médico se le ocurre llamarle a esta medicina tal, 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 y ya después resulta que a los demás les gusta el nombre, la van publicando así, se va esparciendo el sonido y ya todos reconocen esa medicina para la gripe como un nombre específico. Pero ahora se le da diferentes nombres a diferentes medicinas y hay diferentes personas especialistas que ponen los nombres también a las medicinas. Perna, da mira, cansa, rangun e chupa mare. Yine, rangun e chupa. Metsan, no, rangun, ¿qué si rangun es trupa? Mene, mena, ane, sangye kopan, su topi reza. Sangye kopan de ni gyugyen ten de tuyudu cheche ne, ane, tukirwa. Riba sangye kopan de gyugyen ten de tuyudu cheche ne, ane, yar chinche te, tukirwa, pena, riba. Pena ngaranzu tanda,
Es que es un yo que depende de causas y condiciones. Es ese yo que precisamente como depende de causas y condiciones es capaz de ir a mejor porque va creando las causas que lo lleven a ir a mejor hasta alcanzar el estado perfecto de un Buda. Es como un hijo, un niño que al principio no sabe nada, pero se pone a estudiar y llega un momento en que avanza en sus estudios y se convierte en un médico. O una persona que tiene mucha ignorancia, pero estudia, cada vez conoce más y puede alcanzar un doctorado, ser un gran filósofo, yo qué sé. Que precisamente como depende de causas y condiciones, podemos alcanzar esos estados, ese estado de la iluminación. Pero es esta persona que no existe por su propio lado, pero que existe por originación dependiente. Ya. Selbo shera resa. No so kanka ya kogi dusa. Selbo shera dusa. Muy bien. De verdad, muy bien. Te magona ni kanzu ta kanje tuda kechen bu tu pa xiaje. Neji kono samje re oje yon magona cha sam bu wa. Ba. De ge chia me mar ba su su nam tuda kechen bu je ya yor ba. Tu pa xiaje ne tu tu je je yon ba. Sa kono ya go wa magona ni di cha sam bu wa. Pues qué pena si no pudieran haber entendido, porque todo el esfuerzo de venir hasta aquí, porque seguro que tienen muchas cosas que hacer en casa o en otros lugares, y sin embargo se han dado el tiempo para poder estar aquí, para poder escuchar con la finalidad de entender. Y si encima han podido entender, quiere decir que vamos muy bien, porque no han despreciado ese tiempo, ese sacrificio ese esfuerzo que hacen para poder estar aquí no se ha desperdiciado. La pena sería que se fueran sin entender. El mismo Buda dijo, hay que conocerlo, pero no solo quedarnos a nivel de conocimiento. Y al principio queda más o menos por ahí, pero conforme vamos meditando, analizándolo más y más, cuando lo analizamos más y más, queda más claro, se clarifica muchísimo. Es como, por ejemplo, tenemos la comida ahí lista sobre la mesa. Eso no nos va a quitar el hambre. El hambre solo se nos quita cuando no los comemos. La sed no se nos quita con ver el agua. Hay que beberla. Pues igual, para poder comprender, en este caso, la visión de la vacuidad, no basta solo con escucharla. Hay que analizarla, pensarla y meditar. Es muy importante meditar, dedicarle un poquito de tiempo que le dediquemos a la meditación acerca de la vacuidad, nos va a ayudar a tener cada vez más claro esta comprensión de la vacuidad de la que estamos hablando. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, va a llover. Tangi
ti tablam di chigorwa tablam chi du sane ta tablam di manor gu gu yore ta tablam di nor ne ani kanje dewa dew tile chin ha be ni dungi mang gu yong ya ti ta ne ju manan du chi bu tu gu wa. Pero bueno, nosotros todos nosotros deseamos ser felices. Ahora hay que ir por el camino que nos lleva a la felicidad y no equivocarse. Porque aunque nosotros deseemos fuertemente la felicidad y el bienestar, si nos vamos por caminos erróneos, no importa cuánto deseemos ser felices, solo nos vamos a encontrar con sufrimiento. Y esto es muy importante que lo tengamos en mente. Tā kāñcē trēvē dōngē tī sēn dōnē sī bā, trēvē dōngē tī mēvē chīdō, mēyō yāgē chīdō tā sēmcē xiāntā tū tū xīw chī sē chē nē, anu sū sū tā būgū tū tū kāñcē tsēvē, būgū tū tū tsēvē kāñcē tā tsēvā chē nē, būgū tū tū xīyō sēmcē nē, dēvā jī dōnē trēvē dōngē tī sēn dōnē nē, xiān lē nē zī xī chē chē, xiān lē sō xū xī chē chē, o tī tē chī tū tsā nē nē, tā nēgab tī kāñcē pūgū tū tū mōshī yā tēwē dōngē jī tā sē tū gu yō tī pūlī yā anī nē jī chē wē dōngē jī tā pēm mā sī wē tā dōngē chī pū xī wū yōng gu yō rwa chā tā tā dēwā jī nē nē tī tāp tī tā nōr gu yō rī tāp lām tī yā rwa dēwā tē nē tī tāp lām nōr gu yō rī ngā rā tū tā pē nā mī lī yī nē tā tōn tū lā tā tāp lām tī mā tō yō yō mā rwa tā nē sā gu yō mā rī yī tā kē tōni kia shingi yōma, lōni lōni shingi yōma, tā kī tārā mīdō wā. Tā ngā rā tū mī nā lā yī nē, anī kāñcē tēvē dōngē tī pā sēn tū nē rā bā. Anī pē kīpū chē, kīpē dēwā tī, tūn kē tsāng, kīpū chē yā, dēwā tī lē chē nē. Kīpū yō yā kā tā lā mī tē lā yā, anī wā tā kīpū mī kīwē lē tū chē nā, rā bā. Sō chē bā tā, mā jī mā lē bā tā, xēn lā lōhī mī chē yā tā, wā tā tū tū tī chē bī nā, tā tā lā mī nō rū yā rā bā. Es como por ejemplo los animales, como el tigre, como el leopardo, todos estos animales que matan a otros. Desgraciadamente, precisamente para eliminar su hambre, necesitan quitarle la vida a otro animal para poder comérselos. Y ellos no tienen otra opción. Es incluso también por su gran amor a sus crías, matan para que sus crías puedan vivir, puedan alimentarse. De hecho, ellos también quieren ser felices. Sin embargo, el método que utilizan para... todo lo que hacen es para quitarse el hambre, para darle comida a sus hijos, a sus crías. Sin embargo, el único medio que tienen es a través de matar. Y lo único que están haciendo con ello es crear más causas de sufrimiento. Pero es lo único que tienen ellos. Es ahí cuando vemos cómo quieren ser felices. Sin embargo, el medio que utilizan es equivocado. Porque solo los va a llevar a encontrarse con más sufrimiento. Sin embargo, no tienen otra opción. Mientras que los humanos es completamente diferente a la historia. Tenemos esa opción de seguir un método correcto para realmente encontrarnos con la felicidad que deseamos. Pero si como humanos queremos ser felices teniendo un buen lugar para vivir, una casa con unas muy buenas condiciones, queremos tener todas esas condiciones favorables. Y para obtenerlo cometemos acciones negativas como matar, robar o tomar cosas que no nos han sido dadas o cometer una conducta sexual incorrecta o mentir, etcétera. Todas estas acciones negativas con la finalidad de ser feliz, puede que a corto plazo lo consigas, pero a largo plazo solo estás creando causas para experimentar más sufrimiento. Así que si tu deseo era obtener felicidad, lo único que estás haciendo a través de esas acciones negativas es crear más causas de sufrimiento, pero de intenso sufrimiento. ¿Qué es lo que se llama?
Kansa Tendi tuyru yinpa tu samdang arwa. Ti ngayang tu samdang jia, ta ngui xie naga su kansa rengzhu tu lo la chani, rengzhu tu lo la chani, ko yume di zai guwa re. Ko yume di daxi dindu, di kansa ag dindu zai guwa re. Kansa ag dindu. Kansa dan, kansa rengzhu di ngui chi zu ne, gandhi ji pa di chuta oman jebe na xie chan nangu yuwa, jibba nangu yuwa. Chasa di rengzhu di kansa ku rengzhu di pungbu yu dindu. Lo más importante es identificar esa ausencia de identidad. Ausencia de identidad de la persona, ausencia de identidad de los fenómenos. Cuando estamos analizando ese yo, como está vacío de existir por su propio lado, es hablar de la ausencia de identidad de la persona. Cuando estamos analizando los objetos que utilizamos, lo que está a nuestro alrededor, cómo todo esto también está vacío de existir por su propio lado, entonces hablamos de la ausencia de identidad del fenómeno. Vacuidad, no lo olviden, hablar de vacuidad es de que está vacío, algo está vacío, vacío de existir por su propio lado, por sí mismo. Porque depende de causas y condiciones. De hecho, comprendemos la vacuidad al entender la originación dependiente. Y luego, también es ver cómo todo es de originación dependiente. Por lo tanto, no existe por su propio lado, porque depende de otro para que pueda existir. Y no existe por su propio lado. Y esa percepción que tenemos, por ejemplo, del yo, de que existe por su propio lado, eso es lo que tenemos que buscar. Ese es nuestro objeto de negación. Vale, yo lo estoy percibiendo este yo como existiendo por su propio lado. Entonces tiene que estar en un lugar. Y lo empiezas a buscar, a analizar, porque ahora es como si estuviera mezclado, como el agua se mezcla con la leche. No lo podemos dividir, clasificar. Entonces, cuando lo estamos analizando y nos damos cuenta de que no podemos ser capaces de encontrar ese yo que existe por su propio lado, es cuando encontramos esa sensación de vacío, vacío de existir por su propio lado. Y es lógico, no existe por su propio lado porque depende de causas y condiciones que dan origen a ese fenómeno. Y esto hay que irnos familiarizando con esa vacuidad, con ese vacío de existir por su propio lado, por sus propias características, por existir de forma verdadera por sí mismo, y desarrollar esa visión de que depende de causas y condiciones lo que da origen, por lo tanto está vacío de existir por su propio lado. Y todo eso es para comprender lo que conocemos como ausencia de identidad. Cansa de
Luego, cuando estamos hablando de la persona, no estamos negando la existencia de la persona, de hecho existe. Por eso lo primero que nos planteamos es que existe independencia, causas y condiciones. Tiene un origen, una existencia dependiente, por eso se le llama de originación dependiente, existe de forma dependiente. No estamos en ningún momento negando la existencia de persona, pero precisamente como existe en dependencia, causas y condiciones, quiere decir que no existe por sí misma, por su propio lado, porque depende de causas y condiciones, por lo tanto no existe por su propio lado. Ese es el primer punto. Luego, analizar nuestra percepción. Percibimos a persona como existiendo por su propio lado. Y es ahí cuando analizamos la vacuidad. De hecho, hablamos de vacuidad en relación a está vacío de existir por su propio lado. Analizamos esa vacuidad. ¿Cómo? Pues buscando ese yo que existe por su propio lado. Porque mi percepción de este yo es que existe por su propio lado. Entonces, si realmente existe por su propio lado, tengo que ser capaz de encontrarlo. Y lo empiezas a analizar, hasta que llega un punto en que no lo encuentras, porque no existe. Y es ahí cuando ya la mente empieza a entrar en un estado de vacío, porque está vacío de existir por su propio lado. Esa percepción que tiene no existe. Y es ahí donde hay que mantener la mente como una sensación de se desvanece esa percepción que tenemos. Esa percepción de que existe por sí mismo se desvanece. Porque no hay un yo que exista por su propio lado. Entonces se desvanece esa percepción. Y hay que tratar, si se medita en ello, hay que tratar de mantener esa percepción de vacuidad. Esa percepción de vacío. Esa percepción de que la percepción que teníamos de que está vacío de existir por su propio lado, eso hay que mantenerla. Y en ese momento, cuando estamos en esa sensación de vacío, no recurrir a pero si hay un yo que existe de originación, eso no hay que hacerlo durante la meditación de la vacuidad. Eso es previo a entrar en el análisis de la vacuidad. Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí. De todos modos, la próxima sesión, mañana, vamos a hablar todavía más sobre el tema. Nos faltan ver unos otros versos y también lo importante que es todos los beneficios que obtenemos con esta visión de la vacuidad.